Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Hola, ¿Cómo buenas noches. están? Pues bien, gracias a Dios, ustedes como lo trabajan. ¿Qué tal Bueno, el día? bien. Con mucho calor. Aquí esto estaba lloviznada, solo que más noche va a llover por aquí. No, aquí solo intentos de lluvia y luego queda el gran calor. Ah, sí. Sí. Aquí con se lleva bien otra vez para que refresque mañana. Ojalá, sin que haga daño, ojalá que nos caiga la lluvia. Buenas Bueno. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Cómo Angelita. están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, están? Teo, ¿verdad? El Teo de la Federal de Alemania. Sí, me costó un poquito aprender a conectarme, pero gracias a Dios todo bien. Okay. Y acaba de pasar la lluvia, acaba una fuerte lluvia, bastante fuerte, la verdad. Pensé que no me iba a conectar por ruido, pero gracias a Dios ya pasó. Está, ya refrescó. No, porque no me Vale. mojé. Ya más tarde vamos a echar una refrescamos. Mira, Una cosa que me... tenemos la ¿Qué es eso? ¿Qué me... Gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches, Estercita. Bienvenida. Gracias, la Camilita dice presente. También a su bebé. Yo ayer le quería decir que bien linda, pero estaba hablando con licenciado. Ah, Verónica también tiene a su bebé tan bonita. Ay, sí, gracias. Por ahí anda. Sí, qué lindos. Gracias. Veo que están en modo clase todos. Julio, Hola, hola, ¿qué tal? ¿En ¿cómo modo está? qué? En ¿Qué modo pasó, Luisito? clase. ¿Cómo estás? Veo que tiene lapicero y cuaderno en mano. Yes. ¿Qué pasó, Luis? ¿Te cortaron la luz, Luisito? No, hombre, aquí estoy en el carro, por eso que se mira algo oscuro. ¿Te cortaron la luz de clase, los del carro también o qué van? Lo que pasa es que no he pagado el recibo de la luz del carro. Ay,
Ni que te fuera tan mal, tacaño. Hola, hola. Hola. ¿Cómo está, Verónica? Más que hoy es 15, ¿va? Hoy hubo pago. Bien, gracias. Me alegro. No, pues a ver si me lo gastó, pero ni que le cortaron la luz. Hola. Prácticamente todos estamos, ¿verdad? Solo falta Carito, ¿verdad? Se me olvida que sí. No sé quién es Carito. Claro. De Santa Ana, creo que es ella. Ajá. Sí, es mi compañera. Ya que sí. Ajá. Sí. Ella estaba también en el grupo. Sí, es de ventas, pero sí. El problema es de que como ella vive en una zona bien aislada. Sí, no le pega la señal, creo yo. Ajá. Por eso no se conectó. Bueno, no se estaba conectando, no creo que se conecte. Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios. Buenas ¿Se escucha noches. Bien? Sí. Todo bien. Buenas noches. Ok, ya bien, estamos listos. Ok. Bien, las disculpas. Arrancamos en este momento. El día de ayer estábamos hablando de los objetivos y estábamos hablando específicamente de los objetivos SMART. ¿Sí? Ahora, necesito que... Quiero ver, 5 voluntarios me digan qué significa cada uno de ellos, de las siglas que aparecían ahí. La letra S, ¿qué significa? Específico. Específico, gracias. La letra M. Medible. Gracias. La letra A. Alcanzable. Alcanzable, perfecto. La letra R. Relevante. ¿Y la letra T? Tiempo. Tiempo límite. Tiempo límite. Perfecto. Entonces, vamos bien entonces. Ahora, al estar hablando de los objetivos SMART, viene obviamente el punto obligado y es que nosotros redactemos un objetivo SMART. Y para la redacción de objetivo SMART, pues les voy a presentar un ejemplo por acá para que de esta forma nos vayamos desarrollando. Permítanme. ¿Vemos pantalla? Sí. Ok. Sí, licenciado. Gracias. Objetivo SMART. El objetivo SMART para aumentar las compras en nuestra tienda en línea. Este es un ejemplo. Que sea específico, dice, se busca que las personas realicen más compras en nuestra tienda en línea
dedicada a la repostería. En este caso, obviamente, lo cambiamos, ¿verdad? Y dedicada a la ferretería en línea. Solemos tener menos ventas que en la tienda física, por lo que planteamos potenciar la compra desde la página web, creando confianza y alcanzando a más gente. Tengo que hacer una pausa acá y quiero que ustedes me comenten cómo estamos. Pregunto, ¿la página web de ustedes funciona al momento de estar realizando ventas en línea? Sí funciona. Sí funciona. Sí, hay alguien manejando eso. Gracias. De los 15 que estamos acá, ¿cuántos hemos entrado a estas páginas? A la página de ustedes. No me conteste, solo piensen. De los 15 que estamos acá, ¿cuántos hemos hecho una compra en esa página? De los 15 que estamos acá, ¿cuántos hemos cliqueado o hemos dado gestos, como se le llamaría en el ámbito informático de Android? ¿Cuántos hemos dado un gesto a los elementos que aparecen ahí? Que aparece eléctrico, que aparece pintura, etcétera. Si yo le pregunto a los que están acá presentes, ¿me puede describir, sin entrar a la página, obviamente, me puede describir cómo está compuesta la página web? Hasta ahí dejemos el examen, ya no continuemos. ¿Sí? Era un mini examen, hasta ahí dejémoslo. ¿Por qué lo estoy preguntando todo esto? Porque en muchas ocasiones nosotros mismos no conocemos el producto. Nosotros mismos no conocemos cómo se está moviendo el mercado en línea. Y después de pandemia, el mercado se empezó a mover increíblemente en línea. Después de pandemia, el mercado empezó a atraer a muchas personas a comprar desde la comodidad de su casa. Creo que ya vieron que hay una nueva aplicación de entregas. No le vamos a hacer publicidad a nadie. Pero no sé si ya la vieron, una nueva aplicación de entregas. Es de color rosadito. Esta nueva aplicación de entregas es interesante por una razón, porque obviamente está haciendo la competencia a las otras que ya estaban y se cree que es una plataforma 100% salvadoreña para que usted pueda hacer sus compras desde la comodidad de su casa de todo lo que necesite. Entonces dice que cómo vamos a potenciar las compras desde la página web. Continuemos. Medible. La meta es aumentar nuestras ventas en un 20% aprovechando la publicidad en línea para atraer más clientes y utilizando las redes sociales para mayor promoción. Haré otra pregunta. ¿Cuál es la promoción que tienen en línea en este momento ustedes? Solo uno, por favor. No me contesten todos a la vez que no los puedo escuchar. Tendrían que ser tal vez los productos de temporada, que es como la lluvia, por ejemplo. Ok. Negro, polines, bueno. Polines, láminas y impermeabilizantes. Impermeabilizantes. ¿Cuál es el descuento que tenemos en este momento? Disculpen. ¿Cuál es el descuento que tenemos en este momento? Descuento hasta el momento no se han aplicado. Ah, ok. Puede que haya un precio especial como tal, porque nuestros márgenes son como diferentes a otros productos. Por ser de la línea de ferretería es un poco diferente. Ok, hago esta pregunta por lo siguiente. Les comento. Yo he estado navegando en este momento en sus páginas. Les dije que iba a ser personalizado, ¿verdad? Solo me falta ir a visitar algunas salas por ahí. Pero he estado navegando en sus páginas por una razón. Porque la idea es conocer qué es lo que tenemos, conocer el producto que estamos ofreciendo. Y, por ejemplo, en este caso, obviamente el curso es cerrado y por eso me tomo la libertad de hablar esto. Hago la aclaración, de lo contrario, no lo haría. Entonces, conocer, por ejemplo, ¿cuándo fue la última publicación que se hizo como empresa?
Y la última publicación que se hizo, por ejemplo, yo estoy viendo que es con respecto a visitar una sucursal en San Salvador. Y previa a esa, se hizo una lámina galvaniza lisa. Son las dos últimas publicaciones que yo encuentro. Ahora, si yo lo que quiero es que medir cuánto está aprovechándose la publicidad, yo le preguntaría, el 7 de agosto que se lanzó la publicidad de la lámina galvanizada, ¿cuántas láminas habremos vendido en la sucursal? En lo general, en lo específico, nosotros como sucursal es una de las líneas que más movemos. Por el ámbito que en Santa Ana hay mucho trabajo laboral de jalatero, prácticamente los que hacen tostadores, jaulas, trampas para ratones. Específicamente nosotros es la línea que más movemos prácticamente en Santa Ana. Gracias, Eliseo, muy amable. ¿Y los demás? ¿Habremos movido ese producto en ese tiempo? Lo que dice Eliseo es correcto. Estamos en la temporada de las lluvias y lo que más se genera son los techos. En eso está la lámina galvanizada. Y es un producto de alta rotación. Bueno, por lo menos en la sucursal de Lourdes lo es. Y yo sé que las demás también, pues, porque los compañeros de mayoreo, creería yo que no me van a dejar mentir, pues, que en esta época se vende un poco más. Excelente, gracias Ángela. Ok, entonces en este sentido, si usted observa, lo importante es aprovechar la publicidad que estamos teniendo en las redes sociales, en las páginas web, aprovecharla y a su vez optimizar esta memorización que tienen los clientes para poder venderles de una mejor manera. Adicional a todo esto, encontramos otro ejemplo ya en lo alcanzable. Cuando lanzamos la página de forma orgánica, tuvimos un crecimiento del 10%. Explico un poquito qué es esto de forma orgánica. Es decir, yo hice la publicidad y simplemente no pagué nada, sino que solo he hecho la publicidad como tal. La coloqué, la subí a Facebook, la subí a la página web, etcétera, y no se hizo nada más. Eso es un crecimiento orgánico y por eso dice un crecimiento del 10%, pues la tienda física ayudó a que tuviéramos seguidores. Sin embargo, la cifra se mantiene a la baja comparada con las ventas de local, por lo que la publicidad y redes sociales presentan una oportunidad para aumentar las ventas en tienda en línea. Volvemos al punto. El tema es marketing digital, que lo estamos asociando con el marketing tradicional de cada una de las sucursales. Lo estamos asociando ahí. Pero al hacer todos estos elementos que estoy mencionando, viene el otro punto que es de vital importancia para nosotros. Y es conseguir que nuestra publicidad, conseguir que todo lo que estamos haciendo día a día se logre optimizar el recurso de publicidad. Aquí viene un punto crucial. En muchas ocasiones, y lo estoy diciendo así, en muchas ocasiones tenemos la virtud de acompañar todo nuestro ámbito publicitario y pagarlo. Por ejemplo, cuando se paga en redes sociales, se obtiene mayor beneficio. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Hay campañas publicitarias que van desde los $10, por la calidad de empresa en la que estoy hablando, menciono eso, porque hay campañas más económicas. Publicitarias que van desde los $10 y la podemos segmentar. Por ejemplo, en este momento, por lo que decía Luis, perdón, Eliseo, por lo que decía Eliseo, Eliseo nos dice, en Santa Ana se vende más la lámina galvanizada. Lanzamos una publicidad, lanzamos una promoción y decimos, esta semana vamos a tener, o esta quincena, vamos a tener un descuento, por decir algo, del X% a toda la lámina galvanizada, pero exclusivamente en Santa Ana. ¿Por qué exclusivamente en Santa Ana? Porque es allí donde se está vendiendo más este producto. Y si es allí donde se está vendiendo más el producto, allí lo estamos focalizando. Y esa es una de las virtudes que nos permite
hacer la publicidad, el marketing digital, focalizar lugares. Eliseo, ¿nos iba a decir algo? Un punto, sí, yo entiendo eso, ¿verdad? De que haciendo una publicidad, podríamos mejorar las ventas, en lo cual representa a la sucursal Santa Ana, ¿verdad? Sí, es un punto bastante bueno que no se va a negar, ¿verdad? Un descuento de un 15%, un 20%, pues es una ayuda para el emprendedor, ¿verdad? Pero el punto es como usted dice, se dispararon las ventas después de la pandemia, ventas en línea, de promoverlo, sí, yo entiendo, pero el problema es a pesar de que tanto como la pandemia vino a mejorar las ventas en línea, tanto como las vino a empeorar, porque a veces, en ocasiones nos quedamos sin producto. ¿Por qué? Porque no abastece la fábrica para mandarte el producto. O sea, yo tengo 5,000 láminas, vendí las 5,000 láminas, pedí un pedido de 3,000 láminas, de esas 3,000 láminas, X proveedores a mí me consumen tantas láminas, me llegaron, prácticamente ya las tengo vendidas, y yo tengo el 15% de descuento. ¿En qué me beneficia ese descuento? O sea, si no voy a tener el producto. Buen punto, Luis, pero en este caso ahí es control de inventarios. Eliseo, sí, perdón, no sé por qué le cambio el nombre. Guapos los dos. Ok, excelente. Pero aquí viene el punto, Eliseo, es control de inventario. Aquí, pues, le vamos a echar la culpa a Angelita en este momento, porque aquí tiene que ver compras. O sea, compras tiene que haber calculado esto. Y vamos a decir algo, por ejemplo, y esto lo sabe mejor Ángela que su servidor. Usted me dice 3,000 láminas, pero como yo voy a lanzar esta publicidad, esta campaña específicamente para Santa Ana, yo me voy a preparar con 3,000 láminas adicionales a las que ya tenía. Normalmente vendo 3,000, pero para esta publicidad, esta campaña, yo me preparo con 3,000 más. Es decir, yo voy a tener un total de 6,000, y estas 6,000 son lo que me va a permitir poder llegar a más personas y obtener mayor beneficio. Vaya, otro sobre punto. Dígame, Elisa. Va a disculpar que me interrumpa. No, dele. Dijimos vaya, que así lo vamos a hacer. Y ahí voy a, con su permiso, voy a defender a Angelita. En este caso, yo tenía un cliente que me pidió 2,000 láminas. Sí. 2,000 láminas. Vaya, yo tenía las 2,000 láminas. O sea, un poquito más. El pedido de lámina ya estaba puesto para día martes. O sea, yo vendía las láminas día lunes, día miércoles caían las láminas. ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasó? Vendí las 2,000 láminas, pero da la mala suerte que no me autorizaron dar las 2,000 láminas. ¿Por qué? Porque no había producto para abastecer a los demás clientes. Entonces, ¿qué me tocó? Reducir la cantidad de venta de láminas para que quedara lámina en la sucursal para mantener a los clientes los que faltaban, ¿verdad? Va, ¿qué es lo que pasó? Llegó la lámina, no mandaron la cantidad que se solicitó. O sea, se solicitaron otras 3,000 láminas y de igual manera las 3,000 láminas no llegaron. O sea, ¿qué es lo que pasó? Me quedé sin la venta de las 2,000 láminas, vendí prácticamente la mitad y la lámina quedó ahí. O sea, se vendió cierta parte, pero la lámina quedó ahí, siempre una parte, ¿verdad? Sí, o sea, todos esos elementos, Eliseo, yo se los comprendo. Y obviamente mi objetivo, y perdón, Angelita, si se entendió así, o Eliseo, mi objetivo no es estar cuestionando sino que el objetivo es que obviamente para hacer una campaña yo ya debo prepararme con todos los recursos habidos y por haber. Por eso casi siempre las campañas que se hacen son las campañas de liquidación. Y si usted observa, casi siempre en la campaña se dice, mientras duren, existencias, ¿sí? Porque allí nos estamos lavando las manos, permítame esa palabra, allí nos estamos lavando las manos y estamos diciendo, se acabaron las existencias. Solamente teníamos 5,000 y se acabó, ya no hay más. Entonces, en ese panorama es que yo debo estar jugando con todo el proceso del objetivo que tenemos trazado. Porque tampoco voy a decir, no, es que entonces no vamos a trazarnos ningún objetivo porque de todas formas no se va a lograr hacer nada. Aquí viene el punto donde usted lo dice, ¿logramos alcanzarlo? ¿Por qué? Porque superamos más del 10% de incremento y podemos obtener mayores beneficios. Pero también decíamos que debe ser relevante y el ejemplo de lo relevante es
al incrementar nuestra exposición en la web, con lo que usted está hablando, Eliseo, con publicidad alimentamos las redes sociales y utilizando materiales audiovisuales creativos y que reflejan la calidad de nuestros productos, buscamos impulsar a la marca y a la fiabilidad de esta para que se acerquen a las compras en línea. Vuelvo a decir, el objetivo de este curso es llevarlos por dos puntos. El primer punto, a desarrollar aún más el ámbito de venta en línea y adicional, lograr ventas en los puntos de sucursal. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esto? Nos dice que vamos a tener un tiempo de 8 meses. Es un tiempo posiblemente muy largo, pero va a depender 100% del producto y 100% de la sucursal donde estamos, qué tanto se va a mover el producto. Porque en ocasiones el producto, como usted lo acaba de expresar, Eliseo, no alcanza y se mueve en cuestión de pocos días, una semana, y ya automáticamente hemos movido todo el producto. Entonces, por lo tanto, podemos decir que van a haber momentos donde el producto se va a acabar casi de manera instantánea y que no hay necesidad de hacerle mayor publicidad. Por lo tanto, el objetivo SMART quedaría de la siguiente manera. En 8 meses queremos impulsar las compras en línea de nuestra tienda, en este caso de ferretería. Lo que queremos lograr es expandir el mercado por medio de la web mediante contenido atractivo que invite a la compra y un presupuesto destinado a la publicidad en línea para obtener 20% más en las compras desde nuestra página web. Esto es lo que estamos buscando como empresa posiblemente. Ustedes sabrán qué es lo que están buscando como empresa. Por ejemplo, para ustedes, la venta en línea como que no es determinante, posiblemente. O posiblemente la venta en línea sí sea un factor determinante al momento de estar ofertando nuestros productos. ¿Por qué? Porque logramos atraer al cliente, y lo vamos a ver más adelante en una parte que se conoce como inbound marketing, logramos atraer a nuestro cliente, logramos atraer este segmento para que ellos estén comprando nuestros productos, sí o sí. Y cuando digo sí o sí, que nosotros seamos su primera elección en la mente. Esto era parte de la clase número 1 que nos quedó pendiente el día de ayer por los problemas de conexión. Ahora viene el punto número 2, vendedor versus asesor. Y hagamos una parte acá de dinámica. ¿Será lo mismo un vendedor que un asesor? No. ¿Por qué, Eliseo? ¿Por qué, Angelita? Porque un asesor te asesora. Cuando necesitas algo, necesitas una duda, te asesora en lo que vos necesites. Si, por ejemplo, digamos como estamos hablando de incrementar las ventas, ¿verdad? Ajá. Venís y pones cierta promoción. Entonces viene y te dice tu asesor, Eliseo, mejor hagámoslo de esta manera, porque de esta manera se nos hace más factible, nos deshacemos más rápido de este producto y nos conviene más como si fuera. Ok, gracias, Eliseo. Angelita. En este caso, un vendedor solo se limita a facturar lo que el cliente pide. Y muchas veces el cliente necesita una asesoría en X producto. Muchas veces uno va, quiere un producto y tal vez no tiene conocimiento y necesita que lo asesoren. Llegan ahí a veces, pero como decía la compañera ayer, preguntan por algo que nosotros no lo conocemos, o ni ellos, tal vez solo los mandan a comprar un producto, pero no saben, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos también productos alternativos, los cuales le podemos sugerir al cliente, o darle una buena asesoría a la hora de utilizarlo, porque de repente lleva algo que no es lo óptimo para lo que necesita. Entonces, ahí donde el asesor debe de hacer ese trabajo con el cliente. Y permítanme un momento. Perdón. Ok. Exactamente. Vamos en esa línea. Ahora, veámoslo con un poquito más de detalle, porque posiblemente usted me dice, el asesor es esto, el vendedor es esto.
Pero veamos cómo estamos realmente. Y si usted observa, hoy nos hemos ido a una autoevaluación de qué conocemos y qué no conocemos de la empresa. Hoy nos vamos a conocer en este ámbito nosotros. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Será que de verdad nosotros somos asesores? ¿O será que somos vendedores? Pues en el día de ayer que yo preguntaba, me dijeron, ¿asesor o vendedor? Vendedores. Somos vendedores y asesores al mismo tiempo. Prácticamente. Me voy a adelantar, pero le voy a hacer la pregunta, Eliseo. ¿Por qué? Y le digo, me voy a adelantar, porque obviamente debe haber un contexto para todos los demás. Bueno, se lo estoy preguntando porque usted lo comenta. ¿Por qué somos vendedores y por qué somos asesores al mismo tiempo? Vendedor porque está vendiendo producto a tu cliente. Y en segundo punto, porque algunas veces el cliente no sabe lo que está comprando. Entonces lo asesoras a que compre el mejor producto, el que más le convenga y el cual se acuerde a sus necesidades. Ok. Me adelanté. Vamos a desarrollar todo esto y después continuamos. Julio, ¿nos iba a decir algo? No, ok. Veamos. Entonces, en la actualidad hay más ofertas de productos y servicios para vender que potenciales clientes. Si yo les pregunto en este momento, en la sucursal Alemania, ¿a qué distancia está la otra ferretería de ustedes? Como a media cuadra. A media cuadra, gracias. La sucursal Lourdes, ¿a qué distancia está la otra ferretería? Por ahí media cuadra, al frente. O sea que no solo una. No solo una. ¿Hay más? ¿Estamos hablando de la competencia o estamos hablando de las ferreterías de nosotros mismos? Ferreterías. Ah, ok. Yo sé que ustedes no van a tener una en la cuadra A y la otra en la cuadra B. Exacto. Ya, o sea, sino que ustedes van a tener una en la cuadra A y la otra va a estar en la cuadra J. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sería tan rentable estarse auto haciendo competencia, aunque en nuestro país han habido empresas que se han hecho autocompetencia y ha sido rentable. Y vamos a ver esos ejemplos más adelante. Pero ha habido empresas que se hacen autocompetencia y son rentables. Y venden en A, venden en B, y si pusieran un C, también van a vender en C. Pero eso es simplemente para estar acaparando mercado y obviamente estar logrando que el producto se mueva de mayor facilidad. Continúo. Entonces dice que hoy por hoy hay más ofertas que potenciales clientes. Y cuando decimos potencial cliente, con una intención real, ¿verdad?, de comprar. Motivo por el cual se torna indispensable trabajar sobre las habilidades comerciales de quien cumple la función de vender. Y no es lo mismo ser un vendedor que un asesor, como ya se estuvo expresando. Veámoslo. Aunque parecen homólogas, en realidad no lo son. Sin embargo, tiene la relación con el objetivo principal de concretar una venta. Ese es el objetivo, llegar y vender. Como objetivo principal, estamos bien si decimos, no, es que Miguel vino a comprar 5 clavos y pues yo le vendí los 5 clavos y se acabó, porque eso es lo que quería. ¿Ese es el objetivo primordial? Sí. Pero actualmente dice, el concepto de asesor está sonando entre los ejecutivos. Yo siempre he dicho, la profesión de ventas es interesante, porque a algunos no les gusta que les digan, sos vendedor, sino que le dice, llámame asesor comercial, ejecutivo de venta. Y todos los nombres habidos y por haber que nos podemos poner. Cuando su servidor estudiaba la licenciatura, me dijeron, está estudiando para vender en el mercado. Porque obviamente era mercadeo, ¿verdad? Y le digo yo, sí, para vender en el mercado, pero con título, vaya, para que se entienda mejor. ¿Me iba a ofender? No, simplemente es eso. Nosotros estamos vendiendo un producto y por eso dice
que obvio, al momento de iniciar todo esto, se les conocía como vendedores. De manera que podríamos establecer que un asesor posee características de un vendedor. ¿Cuáles serán esas características? Ya las vamos a ver. O a continuación se detallan las diferencias entre un vendedor y un asesor. Le pido un favor, como decían las abuelitas, póngase la mano en la conciencia antes de empezar a ver las características. Y usted me dice, usted mismo, ¿verdad? No es que Miguel tiene razón, soy un vendedor y no tengo nada de asesor. O usted me dice, sinceramente, con la mano en la conciencia, ¿sabe qué? Me siento feliz porque he dejado de ser vendedor y soy asesor. Y de vendedor solamente tengo el fundamento de la venta. Cada quien, con la mano en la conciencia, no nos van a pasar la evaluación, no le estoy pidiendo que me lo conteste públicamente, sino que usted solito, usted solita, se va autoevaluando. Y para irnos autoevaluando, empecemos. Dueños de la información. El vendedor tiene la característica peculiar de pensar que el prospecto no tiene información referente a los productos. A veces nos creemos la última bebida en el desierto, para no decir el nombre de la... A veces creemos y decimos, no, sí, el único que sabe de verdad de cuánto mide cada producto soy yo. Y posiblemente a nuestras salas llegue gente que conoce hasta cómo adelgazar esa lámina que tiene un calibre mayor y cómo hacerla más delgada. Y le dice, no, no hay ningún problema, véndamela así, yo la adelgazo. Y posiblemente nos quedamos así como, ¿cómo? Y si es posible, nos quedamos y le decimos, me explica, por favor, deme una clasecita. Pero a veces el vendedor se cree la última bebida en el desierto y dice, solo yo conozco de toda esa información. En pocas palabras, el vendedor cree ser el dueño de la información y aplica la regla del 80-20, que se traduce como que el 80% de la interlocución es dominada por el vendedor. No le deja ni hablar, sino que simplemente es una metralleta hablando. A mí me dijo que quería clavos, le voy a traer clavos de estos, clavos de estos, clavos de estos, clavos de lo otro. Y posiblemente... Es algo así como imponerle, ¿verdad? Gracias, Adolfo, como imponerle. Y posiblemente Miguel lo que andaba buscando eran chinches, ni clavos. Pero en ese aspecto lo que usted dice, en ese aspecto lo que usted dice es muy cierto, ¿verdad? Como a mí me dijo un profesor en cierta ocasión, como usted dice, si un cliente llega y te dice, véndeme esta lámina, pero es muy gruesa, yo la adelgazo. Sí, dice un profesor que hay dos clases de metido, el productivo y el destructivo. Uno mismo se evalúa qué es lo que es, ¿verdad? Si el destructivo o el productivo. En mi caso, pues obviamente, sí, en ese caso pasar, obviamente le dijera, hey, enséñame, o sea, yo quiero aprenderlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace? Pues. Y entonces, es aquí cuando vos llegas a entender, cuando la palabra vendedor no te ofende, porque lo que haces es lo que te gusta, es lo que sinceramente te hace feliz, pues. Porque como dicen que yo tengo un jefe que él pagaría por estar trabajando y no estar en la casa. O sea, es porque te gusta, tenés pasión, porque lo que haces te atrae, te motiva. Y créame que para mí el estar acá no es un sacrificio, sino que es como le dijera, es una oportunidad más para aprender muchas cosas que realmente van a servir mucho a futuro. Excelente, gracias Eliseo. Ok, continuamos. Otro elemento, asesor. El asesor actúa de manera diferente, ya que va consciente de que un porcentaje alto de los compradores se han documentado en torno a lo que desean. Hoy que tenemos toda la información al alcance de un gesto, muchos somos metidos, dijo el compañero ahí, y vamos y buscamos la información hasta un tutorial si es posible. Y cuando llegamos a la ferretería, ya tenemos hasta el tutorial de qué es lo que queremos hacer, qué elementos vamos a buscar, etc. El asesor suele escuchar al comprador y trata de aclarar dudas.
no hablan. Un asesor cumple con la regla de escuchar dos veces y hablar una. ¿Por qué le digo con la regla de escuchar dos veces y hablar una? Porque usted y yo tenemos dos orejas, dos oídos y una boca. Esto debe hacer un asesor. Escuchar dos veces, ir solventando las dudas que impidan que se logre concretar la venta. Los asesores aplican la regla del 20-80, no del 80-20, donde el comprador domina en un 80% la conversación, siendo así, al contar con altos porcentajes de compradores y una gran documentación. Es útil trabajar con herramientas adecuadas que nos permitan hacer nuestro trabajo de manera más efectiva y de manera más eficaz. Esto es solamente en el elemento dueños de la información. Veamos otro elemento, vender por vender. El vendedor trabaja basándose en metas. Es que la meta es de 10 mil dólares y se basa solo en metas. Meta, 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 meta. Lo que le importa es concretar una gran cantidad de ventas sin considerar lo que necesita el cliente. Cabe resaltar que este tipo de comportamiento pudiera resultar perjudicial para las organizaciones. Es decir, podría darse el caso que el prospecto no califique para un servicio y luego represente pérdidas o incluso adquirir un compromiso que la empresa no puede cumplir. Me recuerdo de una historia y se las comento. En una ferretería X, su servidor andaba buscando un producto que se parece a un metal preciado de color amarillo. Bueno, hoy hay color blanco también, este metal preciado, de color amarillo. Me mandaron a buscar, hago la aclaración, y me dijo el de la joyería, vaya y busquen. La combinación de este metal con el metal amarillo provoca que los anillos, porque era para fabricar unos anillos, se vean más gruesos y que la calidad se mantenga. ¿Ok? Cuando yo escuché eso, fui donde la persona, a la ferretería donde me habían mandado, y me dice el que estaba atendiendo, es que eso no existe, me dijo. Eso es imposible, de eso no hay aquí en el país. Quien le dijo y empezó a decirme un montón de cosas. Y yo dije, ok, es un vendedor. Y me pregunta quien me había mandado, ¿a qué sucursal fue? A la sucursal Los Tres Pollitos. Y me dijo, no, es que tenía que ir a la sucursal El Gallinero. Ok, llego a la sucursal El Gallinero. Quien estaba atendiendo en la sucursal del gallinero era el dueño de la empresa. Cuando llego y le pregunto al dueño de la empresa, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sí, me dijo, nosotros lo tenemos. Y empieza a sacarme las diferentes tonalidades del metal y me dice, 710 quilates es este, 714 es este, 724 es este. Y yo dije, no hay como el que sabe lo que tiene. Pero a veces nosotros decimos, no hay, porque no sabemos. Y posiblemente es ahí donde nos hemos enfocado solamente en vender lo que yo conozco, en vender el producto que ya está. Ejemplo de esto, normalmente las cucharas de albañil en nuestro país, ¿cómo son? Vienen por medidas, por calidades. Por medidas. ¿Y por la calidad? Figura, ¿cómo es? Triangulares. Okay. No, triangulares, sí, triangulares. ¿Son triangulares? Adolfo. También tiene que ver las marcas. Ok, la Porque marca más común. Por lo menos la marca sí, Cooper son así como más gorditas. Y ahí, si nosotros tenemos ahorita una vikingo, que es un poquito más, más cerradita. Pero en sí no buscan una medida específica, o sea, no buscan una forma específica, sino que buscan marcas prácticamente. Están casados sí. con marcas y tamaño, pero también,
también la figura tendría que ver bastante, por lo menos en el catálogo de Trucker, hay bastantes cosas y nombres que lo ocupan bastante en México. Tendría que especificarse en una forma, ¿verdad? Pero la mayoría de clientes en los cuales yo con los que he trabajado, la mayoría busca marcas. Te voy a decir, no, yo, porque por lo mínimo vienen dos tipos, viene la forjada y viene la soldada. No, hay quienes que dicen, no, mejor dame una forjada porque la forjada dura más. O hay quienes que dicen, no, la soldada no sirve, mejor una forjada. O la forjada muy cara, mejor dame la soldada. Ok, gracias. Ángela, nos iba a decir algo. No, los compañeros dijeron ahí todo. O sea, usted está preguntando como la forma de la cuchara, ¿verdad? Entonces yo iba a decir, ovalada, qué sé yo, comprar tortita o algo así, o sea. Gracias, exacto, forma. Es normalmente, por eso dije, la cuchara que nosotros utilizamos de albañil acá es forma ovalada. Pero si yo le llego diciendo a usted, no, yo quiero una forma, como dijo Eliseo, triangular. Triangular significa que estamos hablando que en la punta es chata y se forma un triángulo. Porque yo la vi en internet que con esa se puede hacer más fácil la pegada de ladrillos. Así es que yo ando buscando esa puntualmente. Posiblemente vamos a decir, no existe. No hay. No existe. Y estoy mencionando elementos. Voy a ir mencionando elementos que sé que hay acá en el país y algunos que quizás yo crea que no hay. Y ahí ustedes me ayudan. Ya, porque van a haber elementos que quizás yo digo que no hay en El Salvador porque yo no los he encontrado, pero posiblemente ustedes sí lo tengan dentro de su catálogo. Voy a continuar. Entonces, este es el otro elemento de un vendedor. Pero hoy veamos la contraparte. Un asesor. En este punto, el asesor se enfoca más en guiar al cliente con sus necesidades. Adolfo decía, según el catálogo de la empresa X, tenemos esta variedad. No le interesa saturar al prospecto con información innecesaria. El objetivo es brindar ayuda que beneficie al cliente sin perseguir una compra que no tenga sentido para el prospecto. A veces se da este error, no lo estoy diciendo a ustedes, estoy hablando a nivel general. Se da el error de que le vendemos un producto al cliente porque no le escuchamos cuando él nos estaba diciendo las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Yo mando a comprar un chorro para lavatrastos. Me mandan un chorro de pared. Y el chorro que yo necesitaba para lavatrastos no era para pared, sino que era un chorro que obviamente se pone en el lavatrastos y sale al estilo ganso, creo que le llama. Al piso. Gracias. Le llaman también. Al piso. O al piso, ¿sí? Va, ok. Al piso, el de ganso es más diferente. Sí es al piso, pero es más diferente porque el de ganso es algo así. Y hay uno también de que es flexible, que lo podés maniobrar, que le llaman tipo ganso, pero es flexible. Ok, gracias. O sea, ese es el que yo necesitaba. Pero me mandan uno de pared. Cuando llego a la ferretería y le digo, fíjese que yo mandé a comprar esto y esto y esto y esto y esto. No, pero es que la persona sí me dijo que era. Y se cerró tanto el vendedor en ese momento que de verdad yo me quedé así, wow. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho en ese momento? Yo le había llevado la factura. Iba sellado. Iba para el cumplimiento de un cambio. Lo tenía. Y se me cierra. Y se me cierra y me dice, no, es que sí es. Porque ese es el que me pidieron. Rara vez yo hago esto. Y le digo, yo necesito hablar con su jefe. Y le digo al jefe, esto y esto y esto sucedió. Ah, no, me dijo, no hay ningún problema. El mismo precio tienen, tráiganle el otro, punto. Se acabó el problema. Se resolvió así. ¿Qué le costaba al vendedor hacerlo? Simplemente, permítame, otro salvadoreñismo iba a dar su brazo a torcer, iba a decir, yo me equivoqué.
Pero ¿qué provoca cuando no aceptamos el error que cometemos? Provoca que perdamos un cliente. ¿Y este cliente a cuánta gente le va a decir que lo trataron mal? A muchas. A todos los que tengo oportunidad. ¿Sí? Nomás llegué a mi casa, llegué y les dije, jamás ni nunca vuelvo a ir a esa ferretería. Porque pasó esto, 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 y me he ido a pelear media hora. Todo para que me cambien. Pero sinceramente hay clientes bastante conscientes, porque el cliente en realidad llegan a tu mostrador y te dicen, fíjese de que yo me equivoqué en esto, fíjese de que no era el piso, era la pared, me lo puede cambiar. O sea, cuando un cliente llega de esa forma, la actitud de uno es muy diferente, ¿verdad? Porque incluso llegó un cliente no hace mucho y me dice, me regala una broca de media. Se la muestro, no muy gruesa, no menos, me dijo. Le enseñé una de 3/8, no muy gruesa, me dijo. Le enseñé una de 1/4, todavía muy gruesa, me dijo. Mire, le voy a ser sincero, me dijo. Yo de medidas no sé, me dijo. De medidas no sé, yo voy a poner esto y esto y esto, me dijo, pero yo de medidas no sé. Y le digo yo, mire, pero fíjese de lo que usted va a poner en realidad, le digo yo, no necesita anclas, o sea. Necesita unos clavos porque son unos, iba a poner unas L's que le llaman, repisas, para poner repisas. Y le digo yo, o sea, le saqué toditas las medidas porque me gustó la actitud del cliente, porque él me dijo claramente, no, yo no sé de medidas, o sea, ¿qué me recomienda usted? O sea, me gustó la actitud del cliente, lo que hice yo fue sacar desde la broca desde la más gruesa hasta la más delgadita. Estas son todas las medidas, ¿cuál es la que necesita? Pero en realidad, usted lo que no necesita, usted brocas ni anclas en este caso, solo necesita unos clavos y la repisa para ponerla. Y me dice el cliente, sí, tiene razón, caballero. O sea, usted tiene toda la razón. O sea, mejor me voy a llevar solo los clavitos y me voy a llevar las repisas. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que logramos con eso? La satisfacción del cliente y el cliente se va contento. Él sabe de que cuando tiene una necesidad él va a volver y va a saber de que va a volver al lugar correcto porque sabe de que no se le va a vender algo de que es innecesario para su uso. Gracias, Eliseo. Vamos a ver algo más adelante y me comprometo a dárselos, no va dentro del plan de estudio, pero se los voy a dar por lo que Eliseo nos acaba de mencionar. Y es el cuadrante de los tipos de clientes. Cuando le digo el cuadrante de los tipos de clientes y por eso hice sí una pausa. Porque hago la aclaración, estoy en contra de esta frase en un primer momento, la voy a mencionar y después voy a explicar el por qué. El cliente siempre tiene la razón. Siempre lo han enseñado en la sucursal. Pero es un error y lo voy a explicar por qué. Al cliente yo le debo hacer creer que él tiene la razón. Por ejemplo, en el caso Miguel, cuando llegué y dije, sucedió este error. Cuando yo llegué en un modo paz. Cuando ya pedí hablar con la jefatura, ya mi modo ya no estaba en paz. Ya mi modo estaba amable. Hasta mi cara creo que reflejaba una amabilidad, una tranquilidad. Soy un poco blanco. Creo que estaba un poquito rojito, nada más. Se veía un tomatito ahí ya saliendo en ese momento. Ya había cambiado todo el elemento. Y cuando digo había cambiado todo el elemento, estoy por lo siguiente. Porque el cliente se le debe hacer creer que tiene la razón. Aunque así a la persona que yo había mandado, si hubiera equivocado, el vendedor tenía que buscar la forma de satisfacer y lograr solventar el problema presentado. Pero no lo hizo. También, perdón, licenciado. Vamos, Julio, dígame. Siento también que ahí depende la actitud del vendedor que lo está atendiendo también. Eso influye bastante. Ajá, porque todo está en actitud si le quiere ayudar al cliente o si no, o no le quiere ayudar. Porque de eso depende. Porque hoy me sucedió un caso así. Un cliente me pidió cierto producto y me dijo que no, que era otro producto. Entonces le dije yo, ok, mire, usted esto me pidió, pero déjeme ver si me lo voy a reportar y puedo ver si le hago el cambio.
Entonces, para que el cliente quede satisfecho. Pero como le digo, se basa en la actitud del vendedor, ¿verdad? Es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que yo les comenté a un principio, ¿verdad? Es la actitud del vendedor. Sí, tu actitud va a depender de cuánto te guste lo que haces. Tu actitud va a depender de la satisfacción de lo que vos haces en tu trabajo. De ahí va a depender tu actitud. Si a vos no te gusta lo que estás haciendo o lo que elaborás, sería mejor buscar sinceramente lo que a vos te nace y lo que a vos te gusta hacer. Ok, gracias. Busca que el comprador sea fiel. El vendedor se basa en lograr vender a cualquier costo, sin importar que comprometa a la organización. Muchas veces. Es decir, no tiene tanto cuidado en qué tipo de comprador está involucrado en el negocio, ya que logrará alcanzar su meta. Aquí hay un riesgo, y el riesgo es el siguiente. Logramos vender una vez, pero no logramos tener compradores. Y lo que necesitamos en todas las empresas es la fidelización del cliente. Porque me vendieron un producto y yo dije, está bien, lo llevo. Cuando me doy cuenta que el producto que me vendieron no es lo que yo esperaba, jamás ni nunca regreso a este lugar. Por eso es otro elemento del vendedor, el asesor. El asesor busca conseguir un prospecto que sea fiel a la empresa, que represente un comprador que vuelva sin importar que pasa el tiempo, busca un cliente que se vea tan enamorado de la marca que eventualmente y de manera indirecta ayudará con la publicidad. Si yo atendí bien a don Juancito y aún le trato, ya voy Luis, le trato por su nombre y le digo, mucho gusto don Juancito, bienvenido. ¿En qué le vamos a hacer bien hoy? Luis. Buenas noches, y disculpe la molestia. Vamos. Me siento un poco identificado con lo que acaba de mencionar en el respecto en el ámbito de lo de mayoreo. Nosotros en mayoreo tenemos una cartera de clientes, básicamente alrededor de 15 a 20 clientes diarios. Entonces es una fidelidad que nos llena entre el cliente y vendedor, porque es semanalmente lo que lo va a visitar. Entonces, fallas en algo, o sea, el cliente queda súper molesto contigo. ¿Y qué tenés que hacer? Dar la cara y disculparte si como sucursal completa la regamos, por decirlo así, y seguir adelante con el cliente. Pues vas a pasar tres veces más y te va a volver a decir que no, pero vas a seguir ahí por la fidelidad. Entonces, eso a veces sale de venta. ¡Ah! Ya no va a venir. Ah, ni modo, vienen 10 más. Entonces es bastante diferente. Buenas noches. Gracias. En ese caso. En ese caso. Voy, Eliseo. Y decíamos: tenemos, no solo somos nosotros, nosotros somos los ofertantes. Y hay una gran cantidad de ofertantes. Y tener la mentalidad de que, se fue uno y vienen 10, como dice Luis. Quisiéramos eso, ¿verdad? Quisiéramos que se va uno y que se multiplican por 10, por 100 y que entran. Pero posiblemente ese que se nos fue, ese, no era mayoreo el que le estaba atendiendo, sino que era la sala. Era Miguel el que estaba atendiendo ahí en mostrador. Pero llega y me dice, no, pero es que yo quiero cambiar todo el techo de mi casa. Y hasta nos sentimos tentados de llamarle a Luis y decirle, Luis, este es de mayoreo. O decimos, no, mejor yo hago esta venta. ¿Por qué? Porque quiere cambiar todo el techo de su casa. Dependiendo de qué tan grande sea, así va a ser la cantidad de duralita, lámina, lo que vaya a poner, que necesita. ¿Sí? Y ese punto crucial de que debemos tener el cuidado de cada persona. Pero es que Miguel, si nunca pasa acá, primera vez que llegó, aunque sea primera vez que llegó, lo debemos atender como que le conocemos de año y como que tenemos una gran amistad con él. Atenderle de la mejor manera va a lograr que esa persona regrese. Y si no vive ahí en la zona,
nos va a recomendar y va a decir, no, si en Lourdes está la empresa y ahí atienden bien. No, hombre, busca al chamaco tal. No van a saber quizás ni nuestro nombre, sino que van a decir, busca al chamaco que se peina de lado o busca al chamaco, como sea. Nos van a decir alto, nos van a decir bajito, ni sé cómo nos van a llamar, pero busca a ese chamaco. Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque logramos impactar en ellos. La meta de las ventas, y como dice el taller, el arte de la venta es esto, enamorarles, conquistarles y que su corazón quede palpitando por nosotros. Y cuando digo palpitando por nosotros, porque la experiencia que tuvo fue de éxito y no fue de molestia. Un gusto estar con ustedes. En honor a la puntualidad que ustedes tienen. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos. Espero conocerlos a todos personalmente. Buenas noches. Ok, Liceo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿Cómo es?